Hola, bienvenidos al Noticiero Cultural de Venezuela. Soy Ana Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. En el estado Lara, más de 2 millones de feligreses visitaron la población de Santa Rosa para acompañar a la Divina Pastora en su recorrido anual. 40 artistas venezolanos fueron galardonados en su día. Conoceremos un poco sobre el maravilloso legado que dejó el músico venezolano Pablo Marvez. Y hoy comenzamos el noticiero con las regiones. Un mar de devoción se desbordó en las calles de Barquisimeto para venerar la sagrada imagen de la Divina Pastora. Esto fue el 14 de enero. Veamos. Desde muy temprano, feligreses se concentraron en el pueblo de Santa Rosa para acompañar a la excelsa madre en su recorrido de más de 7 kilómetros por las calles de la ciudad crepuscular. El señor Fray Rodríguez lleva 23 años caminándola. Vestido de nazareno, nos contó de los milagros concedidos por la Virgen. Iba a quedar en silla de ruedas, le pedí a ella y bueno, me concedió el favor. Y este año es doble porque gracias a Dios pude conseguir por fin un trabajo estable, fijo. Y porque se lo pedí ayer el año pasado y gracias a Dios me lo concedió también. Devotos agradecen a la imagen por ser tan especial y atender sus peticiones. Estoy enferma y le pedí mucho a ella. Tiene enfermedad en la piel. Le pedí mucho a ella. En el hospital me sanaron y gracias a ella. Autoridades también enviaron un mensaje de amor y elevaron sus peticiones a la Divina Pastora. Le estamos pidiendo a nuestra Virgen, a la Divina Pastora, que nos cubra con su manto. Un día por la paz, un día de nuestra Virgen que nos va a proteger. Para nuestro gobierno que nos dé sabiduría, que nos dé fuerza, fortaleza para continuar adelante, para seguir trabajando por el progreso, el bienestar de los venezolanos. Y para todos los venezolanos, bueno, mucha prosperidad, mucha salud. Habitantes del municipio Caroní del estado Bolívar recibieron con gran entusiasmo el grito de carnaval. Con mucha alegría y entusiasmo, guayaneses comenzaron la celebración con el recorrido de las acostumbradas comparsas. Para nosotros constituye esto, es un gran éxito que tenemos ya 4 años constituyendo, dando el grito de carnaval comparsero a toda Ciudad Guayana, ¿me entiendes? Esto es algo propio de nosotros los comparseros, Perejú, Fundacagua, Dipo Huercalito, todas las agrupaciones comparseras de Ciudad Guayana. Una vez más, dándole la bienvenida a esta fiesta tan importante para nuestra zona, reuniendo tanta gente importante como es la comunidad, como son la gente de los barrios, la gente de la ciudad, para que disfruten una vez más nuestra fiesta de carnaval. Este evento fue posible gracias a la articulación de las diferentes instancias del gobierno bolivariano para el disfrute de toda la población de Caroní. Mostrando que nuestro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es el calipso del Callao, está regado por todo nuestro estado, por todo el país y por supuesto hoy es parte del mundo. Aquí están participando el Ministerio del Turismo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, además por supuesto la Alcaldía de Caroní, las empresas básicas de Guayana que nos hemos sumado como un bloque para ellos y por supuesto todo el pueblo de Guayana. Estoy muy agradecida gracias al Movimiento de la Cultura que hace estas actividades para los jóvenes invitados. Cinco comparsas simultáneas recorrieron las principales avenidas de Puerto Ordaz y San Félix ante la presencia de aproximadamente 3.000 personas. Y en el Día Nacional del Artista Venezolano se entregaron 40 diplomas y aporte económico a quienes con su talento, creatividad y trabajo constante dejan un legado cultural con el cual nos reconocen en el mundo. Veamos. Fueron homenajeados hombres y mujeres con más de 70 años de edad y con más de 30 años de trayectoria artística. En el paso de San Antonio de Arruño, que tanto quiero, donde se abrieron mis ojos un 14 de febrero, cumpliré 94 años. Muchas gracias. Es la magia del arte, lo que hace a los hombres y mujeres que la hacemos, el no sentir, sino el deseo de expresar. Me congratula y quiero felicitar a todos mis compañeros, no solo a los que están aquí presentes, sino a los otros que no están, que faltaron muchos. En otra ocasión será por este día para nosotros.
Todos los artistas están invitados a sumar voluntades en pro de hacer posible que el arte y la cultura sean auténticas herramientas transformadoras. El llamado una vez más a que sepan y entiendan que en esta nueva gestión la Casa del Artista está abierta para todos los artistas y creadores de la patria, sin distinción alguna. Este homenaje, este hermosísimo homenaje que se hace esta tarde acá en la Casa del Artista, estos 40 cultores y cultores son también una forma de homenajear a todos nuestros maestros y maestras de la cultura que están regados por todo el territorio nacional. Vaya con ellos entonces, con estos 40 cultores, nuestras palabras de felicitaciones, de agradecimiento y de profundo afecto a esa gente que sigue cantando las canciones de Alí Primera, a esos artesanos y artesanos que están en todo nuestro territorio nacional y a todos y a todas los que cada día hacen con su sensibilidad, ponen su sensibilidad a disposición para que nosotros tengamos un mundo más humano, una vida más justa. Felicitaciones a todos aquellos que con su arte logran conmover y transformar conciencias, preservar nuestras tradiciones y fabricar sonrisas. Y seguimos porque el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía cerró el 2016 con un balance positivo que incluyó la producción de 13 películas que generaron 3.000 empleos directos e indirectos en el país. Este es uno de los principales saldos positivos del cine nacional en el año 2017. Según datos aportados por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, durante 2016 también se realizaron más de 30 eventos vinculados con el Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Cine en Venezuela, a los que acudieron 65.000 espectadores. Se estrenaron 26 largometrajes en salas de cine comercial y la cinematografía venezolana fue reconocida con 48 galardones internacionales. Sin duda, un buen año para el cine venezolano. Y cada año se realiza el Festival Internacional de Música Llanera, El Silbón, en Guanare, Estado Portuguesa. Y Pablo Marvés, reconocido arpista venezolano, fue uno de sus impulsores. Conozcamos un poco más acerca de su vida, de este artista venezolano. Este músico autodidacta y profesor de la UNEYES enalteció el sentimiento nacional en cada actividad cultural. Defendió los ideales revolucionarios y defendió el aprendizaje entre sus seres queridos. Era único porque los estudiantes creo que se conectaban de una manera con él muy, muy bonita y había eso, pues había esa conexión entre él y los estudiantes que hacía que lo admiraran mucho, pues como profesor. Estuvo casado con Raquel de Marvés por 43 años y crió a sus tres hijas, Ana, Raquel y Rebeca, quienes también recibieron su enseñanza en la música. Del canto, estuvo ahí, mira, entusiasmándome, vamos a hacer una presentación, vamos a tocar en esta cuestión de la escuela. Bueno, ¿cuántos festivales no me acompañó él como arpista, pues? Siempre estuvo ahí a mi lado enseñándome, diciéndome, mira, Rebeca, esta tonalidad es aquí, esto no es acá, y guiándome, ¿no? Guiándome como, creo que fue mi mejor guía y mi gran maestro. Marvés tocaba con gran destreza el arpa, por lo que se hizo merecedor de numerosas distinciones, pero también dominaba el 4, maracas, bajo acústico y electrónico. Mi abuelo, Fermín, como luthier, le hace un arpa a mi papá. Y él inicia, ¿no? Inicia a tocar el arpa, a indagar, y creo que eso se lleva como en la sangre, ¿no? Es como una cuestión ahí que hay, como un chip que tiene uno que no te dice ni qué formación, ni bueno, vamos a una academia, no. Sino que eso se da y bueno, él empezó a dar sus primeros pasos desde muy pequeño. Obviamente formándose ya con estas dos personas, como fue mi bisabuelo Pablo y mi abuelo Fermín. Mi papá decía, Dios mío, o sea, que tengamos un presidente llanero. Él decía, la música realmente nuestra es esa y tenemos que llevarla. Y en este caso, bueno, él lo hacía en festivales como el Silbón, del arpa, junto con Tomás Montilla, un gran músico también de allá de Guanare. Sin duda, Pablo Marvés fue un gran maestro y músico revolucionario que supo resaltar la identidad nacional en cada rincón a donde llevó su legado. Anaísa Rodríguez, Noticiero Cultural. Y con este reconocimiento que hace el Noticiero Cultural, hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, @noticulturabtv, @minculturabe y @anarosaocando. Quédese con nosotros. Thank you.
Estamos de vuelta porque Cumaná se viste de fiesta para llenar de colores sus calles y festejar con júbilo la fiesta de su santa patrona, Santa Inés. Hoy en nuestro segmento Encuentros nos complace tener de invitado al profesor Luis Acuña, gobernador del estado Sucre. Bienvenido, gobernador. Buenos días a ti, buenos días a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo de Sucre que nos acompaña en esta entrevista. Y efectivamente aquí estamos promoviendo todo lo que Sucre significa para este país. ¿Qué significa Sucre en la materia cultural? Yo creo que Sucre es uno de los estados con una cultura bien amplia y difundida. La música sucrense ha llegado a sitios, bueno, ¿qué le pudiera decir? Un Luis Mariano Rivera, una María Rodríguez, por mencionar apenas dos de ellos. La cultura de Sucre, por Sucre comenzó la historia de América y la historia de este país y la historia de la presencia hispánica aquí. Todas estas manifestaciones, Santa Inés, la Divina Pastora, son parte de toda una cultura que por allí ingresó, por Sucre. Nosotros a diario cantamos y a diario le damos gracias a Dios por la esperanza de que siempre mañana será mejor y que la espiritualidad del sucrense está presente en todo. El pueblo oriental es un pueblo animado, contento, con mucho gusto de recibir a todos los venezolanos que van entonces a esta fiesta de Santa Inés. Cuéntanos un poco sobre él. El pueblo oriental es un pueblo caribe, y los caribes de siempre han sido así, muy aguerridos, hablan duro. Normalmente la gente de la playa habla duro porque la brisa se lleva la voz del hombre y por eso hablan fuerte la gente. Pero es una gente que, a pesar de que habla fuerte, primero es muy leal y segundo es muy espiritual. Gente muy dada a poder compartir lo que tiene, muy dada a poder presentar sus bondades a quien sea que fuere. Hoy estamos a la víspera de las fiestas de Santa Inés, nuestra patrona de Cumaná. Y sobre esa fiesta, nuestro equipo de producción ha preparado un material, ¿lo podemos ver? La Virgen Santa Inés es considerada por la Iglesia Católica como la imagen de la pureza y para los habitantes del estado Sucre, Santa Inés es la niña mártir y una de las santas más veneradas de todos los tiempos, que este 21 de enero, como lo hacen tradicionalmente, celebrarán su aniversario. Cada año Santa Inés es adorada y honrada en una misa tradicional con novenarios. Los habitantes de Cumaná recorren todos los rincones en una procesión llena de mucha devoción y fe. Entonces vamos a hacer esa invitación. Sí, efectivamente, nosotros invitamos a todos los venezolanos que nos acompañen en estas festividades de Cumaná, que se celebran alrededor del 21 con nuestra patrona, pero que es más allá de lo religioso, es un tema cultural, es un tema turístico. Sucre se viste de gala para atender a quienes nos visitan. Alrededor del 18 ya comienza todo un festival gastronómico. Tenemos 4 días de serenata allí frente a la iglesia Santa Inés, que es un escenario natural per se. Allí hacemos todas las actividades que tienen que ver con lo religioso, con lo cultural, con esa fiesta gastronómica donde esa gastronomía sucrense se nutre. La gastronomía pariana, por ejemplo, una mezcla de lo indígena, lo castizo, lo caribeño, mezclado el curry que se mezcla con el ají dulce jovito. Sí. Efectivamente es una cosa excepcional esa gastronomía, con nombres exóticos, paté cocó, paté banana, escorbullón. Nombres que efectivamente hablan de orígenes mucho más allá de nuestra mezcla de orígenes, ¿no? Así es. ¿Qué significa para el gobierno bolivariano seguir invirtiendo en cultura incluso en estos días difíciles? Yo creo que eso es parte de la inversión social. Si algo es importante para un país es invertir en su cultura. De hecho, las revoluciones son revoluciones culturales. Las que o no lo son. O no lo son. Las que cambian la concepción del hombre. Y esta revolución que el presidente Chávez recoge de la revolución de nuestros
orígenes de Bolívar, de Miranda, de Antonio José de Sucre, pues la recoge en un concepto donde el hombre, el ser humano, es el centro. Nosotros lo llamamos el socialismo. Hay gente que no lo entiende y lo pretende banalizar, pero es eso, centrar todo en el ser humano, y la espiritualidad y la cultura van, son centrados en este proyecto. Por eso que invertir en eso es efectivamente invertir en el ser humano. Y el ser humano se nutre, se enriquece al recibir toda esta información en materia cultural, en materia deportiva, en materia del buen vivir, ¿no? Es correcto. Dese cuenta que el presidente Nicolás Maduro ha decidido hacer la gran inversión, inversión social, más del 71% invertido hasta el 2016 y ya para entrar al 2017 es más del 73%. O sea, efectivamente, el ser humano ha sido lo importante de este proyecto que lidera hoy Nicolás Maduro, parte del legado de Hugo Chávez, de Bolívar y de todos los demás. Un proyecto que busca centrar en el ser humano. Esas palabras hermosísimas, y con esas palabras y con la invitación que reiteramos para que vayan a Cumaná, para que vayan al Estado Sucre completo. Es correcto. Además, estamos muy cercanos al 3 de febrero, que es la fecha del natalicio del gran mariscal de Ayacucho, una fecha muy importante. Los carnavales de Carúpano, muy famosos. La Semana Santa de Sucre, que tiene playas de las más exquisitas, muy visitadas, y nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo de que a nuestros visitantes brindarle las mayores seguridades, los mejores servicios, y es parte del esfuerzo que estamos haciendo en este momento, preparándonos para todo ello. Arrancamos con Santa Inés, pero seguimos allí con nuestros carnavales, con nuestra Semana Santa, y Sucre es un destino para todo el año. Es que somos bendecidos porque con este clima venezolano es una maravilla, podemos ir todo el año a la playa. Así es, esas son las características de Sucre, que le brinda todo el año. El que no ha visitado Mochima, por ejemplo, el que no ha visitado las costas del norte de Sucre, Playa Medina, Puy, todo eso, en realidad no ha visto cosas hermosas. Zonas como el Parque Nacional Tuerhuépano, al sur, que son todas esos manglares que están alrededor de los espacios por donde ya el Orinoco desemboca al mar. Allí el esfuerzo ha sido inmenso nuestro por tratar de hacer del turismo una de las fuentes futuras de nuestro estado. Así va a ser. El turismo para Venezuela, y es muy fácil enamorarse de Venezuela con la cultura. Terminamos la entrevista, pero seguimos con el noticiero. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Encantado de verlo por acá. También son un espacio para obtener información en materia cultural, así que vamos a hacer un paseo. La Fundación Compañía Nacional de Danza compartió esta fotografía agregando que celebran su 10º aniversario con el estreno de varias obras de danza contemporánea. Además, tenemos el usuario Miguel Dávila compartió esta foto de niños que rindieron homenaje al general Ezequiel Zamora en Cuba con música y teatro. En este tuit vemos la invitación para que todos los que estén interesados participen en el taller de origami en los jardines del Museo de Ciencias a las 2 de la tarde, totalmente gratis. Vayan al Museo de Ciencias, que está bellísimo. Además, revisemos las manifestaciones que se desarrollan en nuestro país y que comparten con las redes sociales con la etiqueta de Venezuela Corazón Indestructible. Tenemos el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes de Miranda se unió a la campaña Corazón Indestructible, y tienen la fotografía en pantalla. Asimismo, desde la cuenta del noticiero también nos comparten algunas manifestaciones culturales. La Generación Folclórica compartió esta foto. Esta fundación es una agrupación de danza nacionalista con sede en Caracas, que atiende a niños y adolescentes.
Tenemos también que si quieres seguir informado y participar con el primer Festival Llanero por los Caminos de Chávez, este 3 y 4 de febrero no pierda la oportunidad de inscribirse. La cuenta de Corpo Llanos le dará más información. Si usted también se quiere ver en esta pantalla, no olvide mencionarlos, @noticulturaBTV, y si tiene alguna habilidad artística que desee compartir con toda Venezuela, no dejes de enviarnos un correo a noticulturaBTV@gmail.com para ponernos en contacto con usted. Y ahora vamos a pasar con nuestro segmento Expresiones. Conozcamos un poco de la biografía de Ezequiel Zamora. Veamos. El libro de Federico Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora, es una contribución, es una obra fundamental para la historiografía venezolana, tanto por el tema que aborda, por el objeto de estudio que es Ezequiel Zamora, pero visto en las luchas campesinas de la segunda mitad del siglo XIX y durante la Guerra Federal, aquella lucha por la igualdad social, por la tenencia de la tierra, una lucha histórica que además Brito Figueroa rescata de aquella idea de la continuidad y los cambios en la historia, y que había comenzado con la Revolución de Independencia a principios del siglo XIX y la cual no había culminado, digamos, con la igualdad social, que era la búsqueda de esta masa campesina. Pero además, la contribución de Brito Figueroa no reside solamente en rescatar del olvido la figura de Ezequiel Zamora, sino que además discute con una historiografía liberal y conservadora que va a tratar a Ezequiel Zamora como un caudillo, como un hombre autoritario que solamente capitalizó la lucha campesina. Por el contrario, Brito Figueroa contribuye a aquello que él llama la historia militante. Brito Figueroa fue bastante honesto con su obra, dejándonos, por ejemplo, aquella idea del historiador comprometido, un historiador que además reconoce la subjetividad que se plantea al momento del estudio de la historia, pero que además está comprometido con las luchas históricas, que está comprometido con una clase que ha sido explotada, con una clase que ha sido dominada, y eso él lo rescata en la obra de Tiempo de Ezequiel Zamora. Damos las gracias a Mireya Dávila por su participación. Es bien interesante conocer la historia porque si no estamos destinados a repetir los errores. Pero este noticiero cultural tiene una finalidad, ser ventana para ver lo que somos. Por ello le invitamos a llenar de esperanza su agenda y hemos preparado una selección de actividades para ustedes. Comenzamos con cine. Para el viernes 20 de enero no se pierda la película Las Aventuras de Juan Quinquín en la Cinemateca Sala Museo de Bellas Artes en Plaza de los Museos Los Caobos a las 5:30 de la tarde. A 300 bolívares cuesta la entrada, baratica pues. Entonces, seguimos en Cumaná el sábado 21, no se pierda la Santa Misa y procesión en honor a Santa Inés, patrona de Cumaná, con el recorrido histórico desde el Templo de Santa Inés hasta la Iglesia Altagracia a las 4 de la tarde. El domingo 22, disfrute de la película La Primera Carga al Machete en la Cinemateca Sala Museo de Bellas Artes en la Plaza de los Museos, en Los Caobos, a las 5:30 de la tarde, a 300 bolívares la entrada. Para finalizar la agenda, el miércoles 25 se desarrollará la segunda muestra de cine y video comunitario liceísta 2017 en Cumaná, Estado Sucre. La apertura será en el Teatro Luis Mariano Rivera a las 3 de la tarde. Entrada libre, no se la pierda. Finalmente, para el equipo de Noticiero Cultural ha sido un placer preparar esta emisión. Sigamos conectados por nuestras redes, @noticulturaBTV, @mincultura_b y @anarosocando. Hoy despedimos su noticiero con La Décima del Arañero de Gino González. Que lo disfruten. Yo supe que las conservas de Doña Ana, mi madrina, en los llanos de Barinas le decían de otra manera. Cuando Chávez a la abuela con cariño recordaba,
que ella el dulce colocaba en las hojas sin un molde, y así quedan las porciones con la forma de una araña. Que el igual que uno gozaba cuando raspaba la olla, y también echando bromas las arañas pregonaba. La vida se le endulzaba y siempre lo acompañó el dulce con que creció. Es la dulzura del pueblo, cómo no amarte, arañero, si eres pueblo como yo. Niño de origen humilde, igual que todos nosotros, con la expresión en el rostro de antepasados dolibles. Dolores que no consiguen en su amar resentimiento, que más bien son fundamento de una razón posterior, constituyendo el amor vital de su pensamiento. Entre tanto sufrimiento, cómo no ser pueblo triste, pero fuiste a las raíces históricas del tormento. Eso sí, siempre contento y armado de poesía, sosteniendo la alegría de este pueblo y su parranda, mostrando la patria amada por tanto tiempo escondida.